Porque si no, no nos va a dejar comprar. Un niño con hambre es desesperado. ¿Y si sale del PPT, mami? ¿Se la hago de una vez? ¿Sale chiquito? ¿Se calmó con el pepeto? Bueno, vamos a tratar con el pepeto a ver qué tal. Por carne, porque vamos a hacer un rico chow mein, ¿cierto, amor? Comprar la frutita. Qué rica se ven. Se ve más fácil. Sí. Se ve más fácil así. Y no se echa a perder la fruta. Ya cortada. Es fácil. Trae todo un poco. Puesto el que quiere. Como el que quiere puede o como. ¿Qué hace, man? Estoy maquillándome. Bueno, bueno, y este día es domingo, así que tenemos muchas cosas que hacer al niño. El niño lo dejamos con mi cuñada, hermana de mi boyfriend, my beautiful boyfriend. Y andamos solteros. Y sí, por fin me senté en el asiento de adelante otra vez. Tenemos que hacer muchas cosas. Y el clima ahorita, estamos en invierno, pero está perfecto, como ven. Tengo abierta la ventana y está súper perfecto. ¿Qué hora es, papilla? A las 3 y media. 3 y 40. Son las 3 y 40. Y según teníamos pensado salir como a las 12, pero dio tiempo porque el niño que tenía hambre, me lo puse en el pecho porque le estoy dando pecho y nunca se llenó. Bueno, ya casi terminamos la compra, solo falta la carne. ¿Cómo lo ves? La mortadela. Extrañamos al nene, ¿cierto, amor? ¿Lo extraña? Yo también. Ya no me acostumbro sola, pero bueno. Me siento soltera, pero me siento rara. No como antes, ¿cierto? ¿Y tú? Yo me siento así, no sé. Muchos condimentos para cocinar y hacer. Bueno, se fue a dejar la carreta. Iba a ir yo, pero no quiso. Oh, no. Solamente compramos pollo y carne para tacos. Encargamos unas pupusas. Encargamos 10 pupusas. Y nos dijeron que van a estar en 15 a 20 minutos. Así que no sé si ya van a estar listos cuando lleguemos. Pero ahorita vamos de camino.
voy a mostrar un poquito de aquí, de la ciudad, del campo. Yo vivo en campo. Right, mi amor, que vivimos en campo, country. Cambios de planes, las pupusas no están listas todavía, así que vamos a Home Depot porque necesitamos... ¿Qué necesitamos, papi? ¿Cómo se llama esa cosa? Es que no sé cómo se llama. ¿Realmente qué es lo que necesitamos comprar? ¿El completamente el zinc o solamente los chorros? Oh. Mira, aquí hay una calle donde andan muchos ciclistas. Qué chévere, y tenemos que esperar a que pasen todos. Podemos venir aquí algún día, ¿verdad, papi? A ver cómo es la situación. Nunca hemos venido, la verdad. Qué chévere, bye. Miren qué chuli. ¿Para el baño? Qué bonita. Está bien bonita. Les cuento que para hacer eso no vamos a necesitar a nadie porque mi magnífico novio las hace todas, ¿verdad, amor? ¿Qué es lo que tú haces? Él es electricista, pintor, el de 28, oh. Esas luces. Más o menos. Ya vamos a traer las pupusas. Ya se nos hizo bastante tarde. Así que vamos a ver. Ahora mi bebé la va a hacer de... La va a hacer de plomero ahora. A ver qué tal, cómo le queda. Yo les muestro cómo quedan esas pupusas. Estamos, ya llegamos a la casa y vamos a comer unas pupusas de arroz de queso. Y la otra queda es revuelta. Casi nunca como revuelta, ¿verdad, papi? Pero esta vez sí, vamos a probarla a ver cómo sabe. Chicharrón, queso y hay una que solo da de frijol con queso. No? Sí, esta. El queso. Oh. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este vlog. Por favor, compartan, suscríbanse y denle muchos me gusta para motivarme y seguir haciendo más videos para todos ustedes. Gracias.